¡Shiny! ¡Hostia, no puede ser! ¡Qué Shiny! ¡Que me ha salido el Shiny, la verdad! ¡No jodas! ¡Qué bueno! ¿A mí? ¡Cógelo! ¡Ostras! Voy a guardar estado. Porque yo huiría en este combate, pero... ¡No puede ser! ¡Te dais suerte! No me lo puedo creer. ¡Cómo mola! Espérate. Acaba con el Arceus y cógelo. Vale, hace gravedad. Lo cual es extra. Tiene rayo hielo, Sí, ojo. Sí, sí. Me ha quitado bastante. Ya está, primer Pokémon de la ruta y es un Shiny. Ay, Dios. ¿Morición? Sí. ¿No le ha hecho una shit? Ya, porque es Arceus también, te digo, ¿sabes? A ver, me va a hacer... Si vuelve a tirar rayo hielo, lo mejor sería sacar a Arthuros. Porque a Elaine... Y también tengo... Que es que no, también tengo... Uf, tierra viva, cuidado. Uf. Que si a Arthuros, bien. Vale. Bien, bien, bien. Bien. A ver. He hecho un save state, o sea que no pasa nada. Sí, sí, no pasa nada. Pero madre mía. Oh, mierda, me llama. Ahora vuelvo. Vale. Vale. Ay, a ver. Coño, bala. Y... ¿Cómo vas? Pues aquí ando, intentando atraparlo. Dale caña. Pero qué bonito es, ¿eh? Sí. Porque Vanillite, el primero, sí que sabía cómo era, porque lo tengo, pero Vanillux no sabía que tenía un color tan claro, tan bonito. Vale. Curamos a este. Vale, perfecto. No tengo nada para paralizarle y dormirle. Con este tengo para quemarle, pero eso no conviene. Sí, no lo tengas aquí. Ella, no. No tengo para... No entonces nada. No me aprende somnífero, nada. Venga, pues vamos a intentar atraparlo. Te mando toda mi hacks. 39. Vale. Mi hacks es una mierda. Dispara espejo, cuidado. No, no, sí, me lo está haciendo todo el rato. Voy a hacer una cosa. Es que el problema es que se usa la... Si uso la Ultra Ball no me deja de hacer defensa férrea. No puedes. Debido a mofa, ¿eh? Joder, ¿y qué hago? Voy a usar un objeto cualquiera. Restaurar PS... No sé.
No puedes usar un objeto en uno y luego... Voy a arranjar a este. Y que este lo cambio. Dispar espejo. ¿Y a cuál lo cambio? Es que el problema es que cambio al que cambie realmente me viene mal. Por eso, realmente lo que podrías hacer es ir recuperando vida a Arthuros. O al otro cuando lo necesite con el compañero y con el otro lanzar la Pokéball. No puedes. Sí. Uy. Pregunta, ¿ha hecho algún movimiento como defensa férrea? Sí. Uf, estás... lo tienes jodido. Cuando un Pokémon se sube las características, la probabilidad de atraparlo baja. Ah, qué puto. Vale, sí me sé cambiar. Uf, te lo cargas de otro golpe, ¿verdad? Sí. Pues la sola valla naranja en otro Pokémon y ya está. Vamos a la poción y ya está. Pero no ha tenido efecto. Bien. Vale. Pero volviendo, vamos. Uno, dos, tres. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, Dios! Vale. Un mote. Bipolar. Bipolar. Venga, pues bipolar. Es como lo tiene... Es el nombre que le tiene, que tiene un amigo mío a su Vanilux. Porque son dos cabezas. Y son, ¿sí?, polos. Entonces es bipolar. ¡Ay, Dios mío! Es el mejor mote del mundo y lo sabes. Ay, Dios. Bueno, pues nada, termino con el leveo y ya, ya empieza el capítulo, gente. Me lo dije. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de... Pokémon Edición Blanca Coinlo. ¡Yeah! Lo he pillado sin decirle nada. Bueno, gente, a ver... Os he dejado el leveo ahí y quiero comentaros una cosa. He atrapado un Arceus, ¿vale? Porque aquí salen Arceus y es uno de mis Pokémon favoritos y bueno. A ver, ¿cómo lo explico? ¿Me puede salir Arceus? Vamos a ver. Gente, básicamente, Bianco no había atrapado Pokémon. Mira, en esta ruta. Es el primero, es el primero. Yo no había, atrapado Pokémon en esta ruta, ¿vale? Entonces yo lo único que tendría que hacer ahora mismo sería tirarle la Master Ball y me lo quedaría. En cambio, como ya lo he hecho en el leveo por si acaso, digo, pues voy a atraparlo y por si acaso cuando empiece a grabar el capítulo, lo hago. Y ahora sería atrapando al Pokémon, por lo tanto, me podría quedar con el Pokémon. Así que, gente, eso, básicamente. Ya que se podría decir que lo he capturado con la Master Ball ahora mismo. Porque vamos, lo tenéis en el leveo. Y además, hay otra cosa, ¿vale? Otra cosa que os quiero comentar y quiero que juzguéis vosotros. Me ha salido un Shiny. Habré dejado la reacción en a cámara normal, ¿vale? Porque prácticamente todo el leveo es a cámara hiper rápido. Pues esto será normal. La cosa es, ¿qué queréis que haga? Porque... claro, tío, es un Shiny. Claro, es un Shiny, o sea, es algo especial, ¿vale? Y además ya estáis viendo que yo no hago ningún tipo de trampas, yo lo grabo todo. Y todo, o sea, le veo, me salió el Shiny, lo tenéis ahí. No, no hay trampa, vamos. Entonces la cosa es esa. Arceus, te vienes para el equipo. Para empezar. Adiós, Procne. Y la cosa es, el Vanilluxes este. En este episodio no lo voy a meter, de momento, ¿vale? Si por casualidad queréis que lo meta, decídmelo y lo pongo en el equipo. Yo creo que lo justo sería que pudiera meter el Vanilluxen el equipo. La verdad, ¿eh? Yo pienso que sí. Porque al ser un Shiny, se salta un poquito la regla de... No, es que no es el primer Pokémon ya, pero es que el primer Pokémon de la ruta que te salga sea Shiny es prácticamente imposible. ¿Te puede salir? Sí, pero no es el caso.
Pues eso, gente, me gustaría que me dierais el permiso para poder llevarlo. Y si no me lo dais, pues bueno, me dolerá un poquito por vuestra parte. Y es por eso por lo que siempre, cuando empieces un Nuzlocke, pongas la norma de... si me encuentro Pokémon Shiny, las normas de los Nuzlocke no se aplican. Yo lo capturo y lo tengo en el equipo, porque sí, son Shiny. La verdad es que sí. A ver, llevamos la bola de humo. El reparte de experiencia lo lleva... Tú llevas Semilla Milagro. Me gustaría subir un poquito a Helene. Así que lo que vamos a hacer... Vamos a ponerle... El reparte de experiencia que está aquí. Que por cierto, he leveado porque ahí salían chances y ha sido... Bueno, ha sido sorpresa en realidad. Y vamos a poner primero Arceus. Porque quiero levearlo también un poco porque... ¡Demonios! Ha sido una sorpresa y Bianco retrocedió. Sí, sí. Así que nada, nos toca esta. Y bueno, gente, la pregunta de hoy. ¿Qué? Como es con Shinies, podríamos hacer una pregunta de Shinies. ¿Qué te parece? A mí me parece una buena idea. Venga, haz tú, gente, la pregunta. ¿Cuál es vuestro Pokémon Shiny favorito? Me parece buena, ¿ves? Sabía yo que... ¿Yankin? El mío Shiny favorito, pues durante mucho tiempo fue Metagross. Ahora no sabría decirte. Dios, cómo mete, ¿no? Vale, un Vigoroth. Cuidado, ¿eh? A mí los Vigoroth siempre me han dado un poco de miedo. A es veces... muchísimo ataque. A veces más que Slaking, ¿eh? Porque Slaking, quieras que no... Tiene la habilidad de esa mierdosa. Cuidado, cuidado. Uy, cuidado que me mata. Yo pues sí. Vale, pues ya está, sin problemas. Ay, ah, se llama Penélope, jiji. Jiji, juju. Hay un objeto que es. Todo. Todo. Y bueno, gente, otra cosa. El episodio no lo pude publicar el jueves. Porque entre lo del directo de Zafiro y que estos días está un poco malusquillo y desanimado, no os voy a mentir. Voy a publicarlo el viernes, así que lo estaréis viendo el viernes. Así que... Chachipistachi, ¿no? Pero bueno, eso se lo podemos perdonar a Bianco porque está subiendo todos los días Mundo Misterioso. Exacto, tenéis todas las tardes Mundo Misterioso, de hecho hoy mismo también tenéis capítulo. O lo habréis tenido, de hecho. Se habrá subido ya. Claro, porque este capítulo será más tarde. No había leído siquiera. ¿Qué te hago a ti? Borzarrón no le va a hacer nada y Tierra Viva... ¿Castigo? Tírale castigo, que es de tipo fantasma. ¡Maldición gitana! Te maldicho. Uy, pues cuidado, ¿eh? ¿Me ha maldecido? Lo cargo ya, pero cuidado. Es 150 PS, ¿eh? Mucho, o sea, muy... muy tocho. Butterfree. Qué egocéntrico es el chaval. Que se confía. Que me veían cual dios de los que... Me lo sugeriste tú. Ya, pero lo ibas a poner igualmente. En realidad lo estaba pensando... Estaba pensando en algún mod y no se me ocurrió lo de Bianco, pero mira, ya que está. Es que soy el dios de los Pokémon, ¿vale, gente? O sea, es normal que le ponga... Es normal que le ponga un nombre chulo a... Además, ¿qué mejor nombre que Bianco un Pokémon que es blanco, ¿no? Principalmente. Pues bueno. Vamos a... Darle cañita. Vamos a darle caña. Vamos a curar un poquito a los Pokémon, gente. Y bueno, básicamente eso. También quiero que me digáis qué tal os pareció a los que estuvisteis en el directo de Pokémon Zafiro en un día. Me molaría saber vuestra opinión. Porque no la tengo. Y eso molaría. Y en la calle Victoria no sé si voy a necesitar cascada. O golpe roca o algo. Alto, que no demuestre su valor, ¿no? Golpe roca tampoco. Fuerza sí.
La llave que abre esta puerta es la medalla, trío. Venga, no voy a leer esto por cada puerta. Esto fue un guiño a la primera generación, lo sabéis, ¿no? Solo fue en la primera generación donde se hizo esto. De que se fueran abriendo puertas. Porque las demás, tú cruzabas la calle Victoria. Pues, ¿se ha parado? Sí, ya. Las demás, tú cruzabas la calle Victoria y ya podías entrar. Mira, primer Pokémon de la ruta. ¿Qué podrá ser? Un Uthleaf. Nuzleaf. Nunca me gustó Sifftree. Tenemos más Ludicolo. Además, como atrapé el VanilluxPodríamos contar qué fue de esta ruta. Y ya está. Además, por cada puerta que cruzamos se va añadiendo un instrumento. Y eso mola mucho. Y por cada puerta que cruzamos también hacen como una especie de guiño al líder de gimnasio. Esto mola un montón. Ya. La medalla temblor. Espérate, ¿qué me decía ese tío? Este tío ha ganado unas cuantas medallas, ¿eh? Para estar aquí. Medalla Jet. Esta es la de la tía, ¿no? Sí. ¡Uy, mira, volamos, gente! Bueno, nos quedamos aquí. ¡Uy! ¡Puedo volar! Yo tendría un poco de miedo. ¿Y yo? ¿No? ¿Podemos cruzar por aquí? No. Vaya, hombre, estamos volando, pero no podemos cruzar por ahí. ¡Buah! Eso está congelada. Me recuerda a Cueva de Cristal esto. Vale. Un puzzlecillo. Para variar. Bueno, afortunadamente el puzzlecito este es sencillo. Imagínate que vas con muletas. ¿Cómo pasas tú esta parte? Le pides a tu Pokémon del tipo volador que te lleve por encima. Es gracioso porque en la calle Victoria. ¡Oh! ¡Primer Pokémon de la ruta! ¡Un Lucario! ¡Cómo mola! Vale, gente. Tranquilidad. Relax. ¿Estás pensando en lo que estoy pensando? Sí, estoy pensando en lo que estás pensando. Perfecto, me encanta esa conexión mental. Vale, a ver, ¿qué hacemos, gente? Porque esto, cuidado, porque si me hace una esfera oral me puede... Bueno, en realidad no me puede quitar demasiado. El problema es, ¿qué le hago yo? Bozarrón, porque es tipo acero. Ahora va, golpe de Jiquico, muerto. No. Dan. Espérate. Si me vas a hacer algo de lucha, te vas a quedar con las ganas. Y te voy a quemar. Uf. Vale. Vamos a ver. Un segundito. Fofato. Wow. Vale, estás quemado, Lucario. Y a partir de ahora vamos a intentar atraparlo. A ver, Pokéballs. Sus ataques más fuertes no me los puede hacer, a no ser que me haga algo de acero. Venga, quédate, por favor, Lucario. Lucario. Quédate. ¡Sí! ¡Bien! ¡Ole! ¡Ole! ¿Qué mote le ponemos? No sé. Algo que empiece por C. Estoy pensando. ¡Caraculo! No seas mala persona, ¿no? Y es macho, ¿sabes? Encima. ¿Sabes que se lo quieres dedicar? Bueno, lo normal es que sea macho. Este Pokémon, para que sea hembra... Sí, no le pega. Venga, se lo voy a dedicar a mi amiguito. A mi amiguito Cristiancito. Yo sé que quieres. Lo estabas deseando.
Pues bueno, ahí te vas a quedar en el PC un momento hasta que tenga acceso a un PC otra vez. Joder, vaya plantilla me estoy metiendo, ¿no? Pues sí, Vamos Pokémon, a tener macho. un Metagross, un Arceus, un Lucario, joder, un Terrakion. Ojo, ¿eh? Que no es precisamente malo el plantel. Oh, un Duskull. Pues bueno, gente, meteré a ese Lucario pues cuando tenga acceso al PC. Es que ahora mismo he cruzado la calle Victoria y no puedo. El caso La es primera. qué Pokémon quitar, ¿eh? Eso está difícil, ¿eh? ¿Te fijas que las rocas? Uy, perdón. Te he dejado. Te he debido dejar sorda. Las No, rocas de no, mover no. aquí ya eran a lo X e Tochas. Y. Ninetales. Me encanta este Pokémon. Sobre todo Shiny, es. Buah, preciso, Es parece de ele plata. es elegante. Es un Pokémon precioso. Aunque yo soy más de No, Arcanine. mierda. He hecho ¿Qué has castigo. hecho? Muy mal. Uy, me va a matar, ¿eh? Ascuas. Uy, pues me ha Dios. quitado bastante para ser ascuas, ¿eh? ¿Te imaginas que te quema? Me da un crítico, me quema y me confunde. Oye, pero mira, confundirme me va a Mira, confundir. confundir te va a confundir. Oye, pero aguanta, ¿eh? Por la parte especial, sí, Ninetales no tiene mala defensa especial, tiene mala defensa física. Arceus, tú puedes. Tú creaste Nacho, deja esto. de pegarte. No, es que esto es así, gente. Si el Pokémon se llama Bianco, hay veces que fallará ataques, Está te pegará. condenado Ariados. Vamos a cambiar de cambiar. Pokémon, sí. ¿Cuál podríamos meter? ¿Mithril Ariados. será algún movimiento de tipo psíquico? Confusión, creo. Pues Psíquico, saca ese. justamente. No sabía que sabía psíquico. No me acordaba. Madre mía, estoy súper perdido, ¿eh? A veces, gente. Adiós. No, no, adiós. Da igual, de todas formas, no creo que tenga nada para matarme. Golpe Nivel bajo. 45, ¿eh? O sea, están muy bien los Pokémon aquí de nivel. No está mal la experiencia que me ha dado. Karina. Karina. Vale, a ver. Super poción. Voy a tener que pegarme un leveo bastante intenso, ¿eh, gente? Fuera bromas. ¿Otro? Sí, cuando cruce la calle Victoria, tengo que pegarme un leveo muy intenso. Por el tema de. De Arceus más que nada y de Lucario. Muy bien, gracias por el tutorial. Pues ahora es esa que ¿Qué la vamos. voy? Y... Primer Pokémon de la. Ah, no. Feraligatr. Dios, pues este tampoco habría sido un mal Pokémon, un No, no. Feraligatr. Para nada. De hecho, me lo voy a cargar. Qué útil, Feraligatr. Iba a llamarle Arceus. ¡Oh, qué puto! Pues toma. Como mola. Además, hacer vozarrón con la voz de Arceus. Mola mucho, gente. Yo, sinceramente, de los tres Feraligatr es el que menos me gustaba. A mí el que más es Tiflosion y luego Meganium. Lo que pasa es que Meganium, en comparación con Bailiff, creo que perdió. Perdió un poco de facultades. Sí, ¿no? Sí. Pues que si Arceus no puede escapar de un combate, mal vamos, ¿eh? ¡Oh, sí! Un caramelo raro. Bueno, vamos a hacer una cosa, gente. Vamos a hacer una cosa. Tenemos que subir a. ¿Cuántos caramelos raros tenemos? Dos. Dos. Pues Tenemos que sube a subir nivel. un nivel, gente. Un maldito nivel. No, 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 ahí no, en la bolsa. Ahí. A ver, ¿cuánto le queda? Nah, no mucho. Medio nivel. Vamos allá. Estos caramelos raros los quería guardar para algo en especial. Y qué mejor
que poder evolucionar a un Metang, ¿no? A Metagross. Vale, ahora... Aquí hay un objeto oculto y eso lo sabemos todo. Vale, a ver. Oh, Menonat. ¿Qué de tiempo hacía que no veía? ¿No, hay... ¿no era justo ahí donde luego se abría una cueva para ir a buscar a Terrakion? Puede ser. Puede ser, puede ser. Pero yo ya tengo Terrakion. No me fío, espérate. Vale, no te fíes de la rueda. Es que hay veces que te trolean un poco, ¿eh? Sí, lo sé. Hola. Ahora me saca este 6 Arceus, ¿te imaginas? Sería un problemón bastante gordo, ¿eh? ¿No te has encontrado ninguna de las tablas? No, creo que no. Ah, lo que mola. Mirad, mirad. Mira, 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 escuchad, gente. Escuchad. ¡Uah! ¡Cómo mola, por Dios! ¿Quién te diría que aguantarías un bozarrón de un Arceus, eh? Bueno. Maldito pato feo. Primero, te saca 6 niveles. Segundo, no tienes puntos de esfuerzo. Me acaba de hacer ataque aire. Ah, pájaro osado, ¿no? Sí. Hala. Adiós. Adiós, pata. Don't spars. Quack. Vamos a darle con este que tenemos demolición y Dance Pars no creo que tenga nada para matarme. Pobre Dance. No debería. Necesita una mega. ¿Una mega o una evolución? Sí. No sé si lo sabéis, pero mucha gente a lo mejor no conoce de qué viene Dance Pars. Dance Pars viene de un animal mitológico, aunque no lo parezca. Y es el Tsuchinoko, que es un animal mitológico japonés. Y es literalmente una serpiente con la forma que tiene Dance Pars. ¿Qué me ha hecho? No Derrido. Sé, pero me ha quitado bastante, claro. Daño por estado y todo. Y además que se ha tirado un enrosque. Y tenía pinta fin, o sea... Ya. Vaya dopada, ¿no? Es ¡venga! Te va a estalear un Dance Pars. ¿En serio? A ver, Dance Pars. Tú y yo nos vamos a llevar bien. Tira por el especial, que como se ha tirado un enrosque, se ha subido a la defensa. ¿Quieres que nos pongamos tontos? Nos vamos a poner tontos. Venga, hazme derribo. Venga, venga. ¿Qué pasa? ¿No das, eh? Uy, me has atravesado. ¿Qué cosas? Uy, que te has subido el ataque. Vaya. Qué pena, ¿no? Ay, me está bajando la defensa, pobrecito. ¿Me vas a poder hacer algo? Lo dudo un poco. Una lástima que no te pueda hacer infortunio. Te vamos a hacer psicorrayo. Ya se te acabarán, no te preocupes. Te bueno, está gente. Un Dance Pars. Primero fue el chincho y ahora el Dance Pars. Y ojo que me está bajando bastante la defensa. Como tenga algo en plan... alguna chorrada tipo siniestro o algo que sea físico. A ver, tiene enrosque, derribo. Chirrido, chirrido y, respiro. Y respiro. No tiene nada que me pueda hacer daño. Y respiro tenía 5 PP, ¿verdad? Creo que sí. Sí, sí, tú súbete el ataque, si da igual. No te va a servir de nada. Podría haber sido un problema este Dance Pass, eh. ¡Hijo de perra! ¿Quieres estar quieto ya? Hazle un crítico, Banshee, por favor. Termina con nuestro sufrimiento ya. Bueno. Pues nada. Aquí ya estamos. Es que no puedo cambiar, porque luego me hace un derribo y me va a quitar un montón. Y te revienta. Oh, crítico. ¿Cuántos PP tiene el respiro? 10, ¿no? ¿Tiene 10? Sí, porque 5 no son. A lo mejor tiene más. Esperemos que no tenga más de 10. Hostia, estoy gastando todos los psicorrayos. Tiene 10. No sé cuánto ha usado, gente. Ahora tiene uno menos.
¿Me quiere ganar a base de enrosques o qué? Ay, Dios mío. Mira, no le voy a hacer más esto. Voy a hacerle otro ataque. Porque si no, me voy a quedar yo sin PPs. Y luego no voy a poder matarlo. A ver. Voy a gastar un infortunio. Me está estaleando un dance pass. Un bola sombra también. Chirrido para mi body. Vale, ahora yo creo que si le hago un psicorrayo. ¿Te lo cargas, no? No me lo cargo, pero ahora se quema y luego ataco yo antes. Porque no se le ha activado el chip este de... Vamos a curarnos, ¿sabes? Y sí. Ya está. Le vas a estalear a tu madre. Vale. Nino. Nino Kuni. Nino Bravo. Ay, qué miedo, no me atrevo. ¿Cómo molaría poder darle un empujón? Mira, niño. Que no te atreves. Toma. Ah, pelea con la tía pro. Se llama Vera. Mm. Ojo, ¿eh? Que... Please. Ya a ver. Matar. Ojo que este puede meter un hostión muy fuerte. Sí. Ariete. Adiós. Adiós, arqueos. No. Menos mal. Ariete, ¿qué tipo era? Tipo normal. Es como un derribo pero a lo bestia. De hecho, solo puede aprenderlo él, ¿no? Que yo sepa. Yo sepa, sí. Desquites tipo lucha. Igual debería cambiar a Banshee. Porque tanto Ariete como... como desquite no me van a hacer nada. Banshee, eres la puta clave, ¿eh? Lo malo es que tiene persecución este Pokémon. Vamos a quemarle. Yo creo que va a ser worth it. Y si me hace... ¿Has visto lo que me ha intentado hacer? ¿El qué? Megacuerno. Vale, pues ya sabemos cuál es el cuarto movimiento. Vale, vamos a hacerle psicorrayo. No creo que aguante... Bueno. Megacuerno. Uy, cuidado. Vale, me ha hecho una mierda. Vale, no hay peligro, gente, no hay peligro. Ya está, se muere solo. Se muere él solito. Qué penita. Adiós. Bianco al nivel 40. Oh, sí. Qué velocidad extrema. Lo que... Bueno, se le quita gravedad, exacto. Dejo de decir, no sé qué quitarle. La gravedad del asunto. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ja, 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 ja! Oh, mi drill ya está! ¿Quién ha dicho que va a enviar? A Cherrin. Me ha parecido leer. Tipo planta. Vamos a dejarlo. Es la mejor opción. No tengo nada contra tipo planta, ¿eh? Bueno, chuzos. Sí. En realidad sí. Lo sé. Da igual. Madre, no pasa nada. Lo quemamos. Uy, no me puedo dormir. Qué cosas. Pero ahora te pueden golpear como un dos de tipo tierra. No creo que tenga terremoto este Cherrim. No, el Cherrim no, pero ¿cuántos Pokémon tiene esta mujer? Vale, me va a hacer rayo solar. Vale, adiós. Justo, ¿eh? Vivarel. Vivarel, Vivarel, Vivarel. ¿Quién era Vivarel? Vivarel y Vivarel, ya. ¿Quién era Vivarel? Estoy muy gracioso. ¿Quién era Vivarel? ¿Quién era Vivarel? No me suena. Uy, ahora bien. Revolución de Viru. ¡Ay! Tipo agua normal. ¡Tipo agua! Ya, ya lo sé. Me acabo de dar cuenta. Ya, pero también estaba pensando a Arthuros. ¿Por qué? Por el... Claro. Saca Helene que necesita... Bueno, que nos va a estalear ahora un Vivarel, ¿sabes? No tiene para recuperarse, así que...
arriba. ¡Uy! ¡Uy! Por un momento he sufrido. Vale, vale. Que de Pokémon. Sí, sí. Yo lo veo. Vamos a sacar a... No, ¿a quién? A tu Pokémon favorito por mi culpa. ¿A este? No, ¿a este? Saca a quien tú veas. Tiene derribo, ten cuidado. Soy tipo acero. Aquí, madafacas. Bueno, y tienes demolición. Y drenadoras. Ajá. Adiós. No puedes contra una plancha de acero, ¿eh? Bien, Green sube al 41 y vamos a hacer lo último del capítulo. Y nos vamos a ir ya hasta arriba, arriba. Arriba, arriba. Este capítulo va a durar prácticamente media hora, gente. Vale, aquí. Agilidad. Boop. A ver, ¿qué es lo que sabes? Realmente no. No sé por qué... A ver, que sigue. Está bien que tenga agilidad, pero no sé. Vale, ataque 79, no sé qué. Bueno, gente. Aquí está. Ya tenemos miniatura para el capítulo. Tin, 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 tin. Metan DJ evoluciona. Qué tío, parece a Digivolución. Ya como mola Metagross. Oh, sí. Machada. Oh, sí. ¿Mejor que Demolición? Sí. Bastante mejor, yo diría. Mira. Que me gusta más Demolición por el hecho de que tenemos... rompe barreras. Y sí. Dos. Más precisión y tres, no baja. Ya no tienes caramelo raro. Te lo dice así todo triste. Ya no tienes caramelo raro. Qué pena. Bueno, gente, vamos a ver cuánto ataque tiene ahora este bicho. ¡Uala! 133. Tiene más que Porzas. Bueno, también es que Porzas en menor nivel. Arceus va muy bien equipadito en todo. Vaya estadísticas tiene este bicho. Bueno, gente. Pues nada, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Decidme lo del Shiny, no se os olvide. Responded la pregunta del layout que ha hecho Sunny. Y nada, nos vemos ya en el próximo capítulo, ¿no? Pues sí, eso sí, no olvidéis darle a like y suscribiros si no lo habéis hecho. Pues nada, gente, un saludo y hasta la próxima. Adiós.